Bueno, muchas gracias por venir aquí a las 5 de la tarde, un sábado, que entiendo que todo el mundo se quiere ir ya a casa, pero guay, gracias por venir a ver a mi charla. Eh, bueno, yo soy Maite, soy diseñadora UX y para que me, me conozcáis un poquito, me gustan los libros, los cómics, mi gato y los juegos de mesa. Y de eso vengo a hablar aquí hoy, ¿vale? De juegos de mesa, pero no del juego de mesa en sí, sino de la experiencia que puede generar un juego de mesa, ¿no? Pero antes de nada quiero hablar un poco de qué es la experiencia de usuario por si hay alguien que no está familiarizado con, con la experiencia de usuario. Esta es la definición de Wikipedia que no voy a leer porque es un poco tostón, así que he resaltado un poco lo más importante, que es que son, hay una interacción del usuario con un entorno o dispositivo eh, y que no solamente que puedes tener una percepción positiva o negativa y que no solamente es el diseño sino los aspectos relativos a las emociones. Y aún así igual no ha quedado del todo claro, vale, así que os voy a explicar cómo lo explico yo a mi madre. Que básicamente es, imaginaros dos bares, el bar Manolo y el bar Paco. Eh, los dos tienen la misma cerveza al mismo precio y la misma marca, ¿vale? O sea, imaginaos que tiene Estrella Galicia, a la misma marca los dos, al mismo precio. Y hay uno que está lleno y hay uno que está vacío. ¿Por qué puede ser eso? Por múltiples motivos. Puede ser porque te gusta más la ambientación, o sea, la decoración que tiene uno de los bares. Puede ser porque te gusta cómo te tratan los camareros, entonces vas porque te gusta, porque te tratan guay. Eh, también puede ser porque la acústica está bien, pueden ser multitud de cosas. Bueno, pues eso es la experiencia de usuario, ¿vale? Al final, cómo generas ese ambiente hace que tú vayas y repitas. Y como una imagen vale más que mil palabras, eh, este es el típico meme que circula por todos lados, ¿vale? En el que... el es, bueno, es que no tengo puntero? Ah, sí, tengo puntero. El, o sea, no funciona el pasador, pero el puntero sí, eso está guay. Eh, el camino de diseño lo ha hecho un diseñador pensando que va a ser más bonito y más útil y el camino de tierra es el que realmente usa el usuario porque es más directo. Este meme en realidad está descontextualizado y en realidad... Eh, Depende del contexto del usuario, va a usar un camino u otro. ¿vale? O sea, hay que cogerlo un poco con pinzas. ¿vale? Es, es para hacer la coña, pero en realidad, si el usuario no tiene prisa y lo que está haciendo es un paseo, va a ir por este camino. Y si el usuario quiere ir al trabajo o a cualquier sitio con prisa, va a usar este camino. Y si está lloviendo, va a usar este camino, tenga prisa o no, porque esto es barro. Pero bueno, para que se entienda un poco. Por lo tanto, la mejor experiencia de usuario es la que no se nota. ¿vale? Podríamos decir que es como el bajo en un grupo de música. ¿vale? Si hay algún bajista, o yo os entiendo, ¿Vale? Al final nunca te acuerdas de... O sea, nunca piensas en el bajista. Hay muy poca gente que diga, me encanta el bajista del grupo. Porque normalmente es el batería o el cantante o el guitarra. El bajista, el pobre, está siempre menospreciado. Pero cuando no hay bajo en una canción o cuando suena mal el bajo, te das cuenta de que algo falla. No sabes qué es, pero sabes que algo no está bien. Todo pasa lo mismo con la UX. Eh, por eso todos hemos sufrido con la web de Renfe. vale o sea, ¿Por qué? Porque es horrible. Este chiste se me va a acabar porque la están rediseñando y probablemente de aquí a unos años pues ya no pueda usar este chiste, tendré que usar otro, pero es lo que hay y también por eso compramos más en Amazon, porque la experiencia es positiva y al final vas comprando antes en Amazon que en otras tiendas online aunque últimamente también se lo están cargando un poco, igual también me quedo sin ejemplo pero bueno ¿y eh, cómo se diseña? voy a hacer un breve... o sea, yo sé que hemos venido aquí a hablar de juegos de mesa, ¿vale? pero para que entendáis un poco todo, os hago un poco inciso de cómo se hace la, la experiencia de usuario bueno, veis que tenemos aquí un. Bueno, pues un, esto es design thinking, ¿vale? Es una serie de pasos que vas, crea, vas haciendo para crear la experiencia de usuario. Eh, hay una primera fase que es la de investigación en la que nos centramos en encontrar cuál es el problema y las necesidades que tiene el usuario, ¿vale? Contextualizas eh, el producto en sí, ¿vale? Y los problemas que tiene. Luego tenemos una fase de diseño en la que ideamos y diseñamos las soluciones al problema que hemos encontrado en la fase de investigación. Y por último, testamos que las soluciones que hemos encontrado eh, son eh, aptas al problema que tenía el usuario. ¿vale? Eso es un poco lo que es la experiencia de usuario y cómo se hace. Vemos que hay varias fases, o sea, tienes aquí una parte de empatía, una parte de definición, y luego de idear y prototipar y testear, son más o menos lineales. Tienes que, para poder idear, no puedes no, puedes no empatizar, pero siempre puedes volver atrás en el momento en el que, en, en el que lo necesites. ¿vale? Es iterativo, vas volviendo a pasos anteriores para mejorar y bueno que sí que hemos venido aquí a hablar de juegos de mesa ya os he contado el rollo de la experiencia de usuario pero venimos aquí a hablar de lo que hablamos primero quiero preguntar cuántos de aquí jugáis a juegos de mesa habitualmente ostras qué de gente bueno espera que tengo otra pregunta igual hay menos cuántos de aquí juegan a juegos de mesa que no sean los típicos como el monopoly el hotel ostras bueno pues ya acaba la charla porque igual ya lo sabéis todos vale pero bueno bien guay. Vengo a hablar precisamente de juegos no convencionales, ¿vale? O los juegos que no conocen, que vosotros sí, pero que la gente de a pie no conoce muy bien. Eh, y quiero recalcar que no vengo a hablar de mecánicas ni del de juego en sí, sino de la experiencia que puede generar nada más abrir el juego, ¿vale? Pues si no ha quedado claro, ahora es cuando os levantáis todos y os vais. Eh, como os he contado, yo soy UX y no puedo evitar fijarme en cómo. Además, a mí me gusta más la parte de investigación, entonces me fijo mucho en cómo interactúa la gente con las cosas en general y, por supuesto, con los juegos de mesa. Así que, he recogido, un... Uy, que el micro. he recogido unas cuantas frases que hemos dicho, o sea, yo o mis colegas, eh, así yo primero, porque ya demoramos, eh, cuando jugamos a juegos de mesa. ¿vale? Al final, pues tenemos varios grupos de amigos y he ido recolectando frasecitas que vamos diciendo. Es que tiene mucho que comprender si me lío, es que no veo mi personaje entre tanto phompy, esto es verídico. Luego hablaremos de esto en un ejemplo. Llevamos preparando el juego media hora y no ha empezado. Esto también es muy típico, todos lo sabéis. ¿no? Al final, estás más tiempo preparando el juego que jugando. Espera que miro el manual por decimocuarta vez en esos juegos que tienen 28.000 reglas y 28.000 excepciones. Así, ah, no era así. Pues eso también es muy típico. Eh, no nos cabe en la mesa, no se puede abrir más. Esto pasa cuando haces un juego nuevo, cuando ya es jugable, pues ya te lo sabes. Pero cuando vas a abrir un juego nuevo, dices: Ay, madre, solo, lia, solo he abierto una de las. Mmm, maderas de la mesa, tenía que haber abierto las dos. Eh, se van a mojar las cartas, esto es el pánico de los vasos en las mesas, ¿vale? decir, no, deje, pero claro, tú eres el anfitrión y te da cosa de decir, tío, quita el vaso de ahí, porque es mi juego y lo vas a mojar, pues vas a quedar mal y no lo dices y estás todo el rato mirando el vaso. Así, en plan, le va a dar, le va a dar al juego. Eh, no entra en la caja, esto es muy típico de sacarlo muy bien, pero luego cuando lo vas a guardar dices, ¿cómo iba esto? ¿Sabes? Esto, esto también es muy típico. Eh, y esta es mi favorita, hasta la digo yo siempre, ¿vale? Es, va, que sí, que no me entero de nada, pero ya vamos viendo y lo vamos a jugar y aprendo. Esta es mía, siempre la digo. Entonces, antes de hablar de los juegos, quiero hablar de los jugadores, ¿vale? He seleccionado un poco, no sintáis ofendidos ninguno de aquí, ¿vale? Porque hay muchos jugones, pero he, digamos que he hecho una especie de estereotipos con posibles perfiles de jugadores, hay 28.000 más, ¿vale? Y estos son con los que nos hemos encontrado más, ¿vale? Está es el del TOC, ¿Vale? Aquí tenemos a Íñigo, esto para, que, para los que no estén familiarizados, esto es una herramienta de, de UX eh, que se llama Personas, ¿vale? que lo que se trata es de crear un perfil o un estereotipo y que empatices con él. Sin más, no voy a entrar más en detalle ni me voy a poner a leer toda la ficha, ¿vale? porque no. Pero básicamente las frustraciones y motivaciones que tiene este señor, este tal o sea, Íñigo, eh, son que no le gusta que las cosas estén desordenadas, que le gusta que esté todo colocadito, que se entremezclan, o sea, abrir la caja y ver todo mezclado mmm, horror, ¿sabes? O sea, su toque sufre, etc. Tiene, tiene un patrón todo en la vida. Tenemos al de las prisas, y aquí tenemos a Marta que es una persona que le encanta jugar pero tiene poco tiempo vale va corriendo a todos lados hace muchas cosas y cuando juega pues tiene poco tiempo entonces cuando juega quiere que sea todo facilito no porque no lo entienda sino que no tiene tiempo de ponerse a leer el manual así que ya prefiere que se lo expliquen tú léetelo tú sabes te tú las cuatro horas de leer el manual y me lo explicas en bien media hora todo perfecto y todo ganamos tenemos el coleccionista que es Andrés a este le tengo mucho cariño porque es un personaje que o sea es un perfil que lo quiere tener todo impoluto, ¿vale? todo el material tiene que estar perfecto, en perfectas condiciones, mmm, porque bueno, es un juego, ¿sabes? Y es su colección. Es una persona que está orgullosa de su colección y que muchas veces ni siquiera juega al juego. ¿sabes? Lo, lo recibe, lo abre, dice todo está correcto, todo está en orden, lo enfunda todo, lo guarda a la estantería, perfecto. Y es un perfil que le encanta cuando llegas a tu casa y dice te voy a enseñar mi nuevo juego. Y te coge y te saca el juego y te lo enseña todo. Es un perfil que tiene todo perfecto, enfunda las cartas y va a explicar lo que era enfundar las cartas, pero todos sabéis lo que es enfundar las cartas, pero para el que no lo sepa es meter la carta en una bolsita de plástico muy finita que lo que hace es protegerla, para que cuando se cae el agua no se estropee o para que cuando barajes no se marquen las cartas. Entonces este perfil eh, no no toda la gente que enfunda tiene el perfil coleccionista, ¿vale? Pero este perfil enfunda los tokens, ¿vale? Los tokens son unas piececitas que pueden ser de cartón o plástico o madera que representan objetos, ¿vale? Puede representar fuego o puede representar dinero o puede representar trigo, ¿vale? Representa cosas. Pues este perfil lo que hace es que coge esos tokens, se compra las cajitas estas para, de plástico para proteger las monedas y lo mete dentro y perfecto, ¿sabes? Nuestro estropean. Y el nivel ya super hardcore del coleccionista es que cuando se compra, llega su juego nuevo con su plástico que vuelve el juego, lo corta de tal manera que se queda el plástico por la tapa, o sea, digamos que este es el juego, pues esto de aquí y esto tiene el plástico, lo único que no lo tiene es lo de atrás, y así el juego es perfecto, saca y metes de la estantería y no lo sufre. Si hay algún perfil como el coleccionista de aquí ahora mismo y luego me puede explicar esa técnica, por favor, porque lo he intentado tres veces y casi me cargo la caja del juego, ¿vale? O sea, es muy difícil. Luego tenemos al que se queda sin espacio, que es Andrea, que básicamente te encanta jugar, también tienes un poco de coleccionismo y te lo compras todo, pero llega un momento, o sea, el espacio es finito y te quedas sin hueco, ¿vale? O sea, tú, por muy grande que tengas tu casa, llega un momento en el que dices, pues ya no cabe más, ¿sabes? Y ahora ¿qué hacemos? Porque no voy a vender? Porque son como mis niños y no los voy a vender. Pues te tienes que buscar tus truquis para ahorrar espacio. Y por último tenemos al temático, que es el más hardcore de todos, ¿vale? Eh, es el jugador que recrea el ambiente más fiel al juego, ¿vale? Hay distintos niveles, los hay que solamente ponen música o los hay que ponen música y luces o los hay que incluso se pueden disfrazar, ¿vale? O sea, es bastante mola un montón jugar con este perfil porque te hace tener una sensación más inmersiva al juego y mola un montón porque hay más cosas más allá del juego. Eh, todo el mundo tiene un poquito, o sea, todos los jugadores tienen un poquito de esto, o todos, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, tengo varios perfiles. Yo tengo un poco de TOC, tengo un poco de coleccionismo, eh, tengo bastante de, de, de las prisas, eh, ¿no? y, o sea, todos tenemos un poquito de cada uno. Y luego también tenemos ahí un Seldon Cooper que a lo mejor los tiene todos, ¿vale? Pero ahora sí que sí nos vamos a meter en harina y voy a hablar de los juegos de mesa, porque como ya hemos entendido los perfiles, pues ahora vamos a ver las necesidades y cómo pueden cumplir o no. Eh, con esas necesidades, algunos juegos. Lo primero es decir que en Mogollón de Juegos, pues lo sabéis, eso es un mundo enorme. Cuando te metes en el mundo de los juegos, te quedas sin dinero y ya está, no hay más que decir. Pero no puedo hablar de todos los juegos, eh, voy a hablar, eh, sí que quiero decir que voy a hablar de juegos que están en mi colección, ¿vale? O sea, que sí, más que nada porque los conozco y los he jugado. Y me encanta este, esta tira cómica, que en la original es con libros, pero me parece maravilloso porque es tal cual. No tengo dinero para nada, pero sale un juego nuevo y por supuesto que me lo voy a comprar, sí o no. Voy a empezar hablando de Mansiones de la Locura. Eh, Mansiones de la, loquira, de la Locura es un juego ambientado en la temática loscraniana, mola mucho. Eh, ya de por sí tiene una cosa guay y es que había una primera edición, esta es la segunda edición, yo voy a hablar de la segunda. En la primera edición tenía, necesitaba que hubiera una figura de máster, ¿vale? que roleara la partida. ¿vale? Y hubo muchos jugadores que se quejaban porque decían, es que para eso juego al rol. ¿sabes? No, no quiero un juego que haya un máster porque no. Y entonces, cuando sacaron la segunda edición, eso lo escucharon y dijeron, "Vale, pues sacamos una aplicación móvil que haga la parte de máster." Entonces, guay, porque guay, solucionado. A la gente que le gustaba el máster, pues putada porque se han quedado sin eso, pero juegan a la primera edición y no hay problema. Pero yo no vengo a hablar de eso aquí, vengo a hablar de esto. No sé qué veis aquí vosotros ahora mismo. Yo veo caos absoluto, sabes, mi toc está sufriendo mucho. Así es como te viene el juego cuando tú lo compras, ¿vale? Te cuesta 99 euros el juego. Normalmente los juegos son muy caros, ¿vale? O sea, para los que no estéis metidos en el mundo de juego no lo hagáis. ¿no? Huir, sabes vuestros bolsillos lo agradecerán. Pero eh, este juego cuando tú lo abres eh, está tal que, a ver, no está así porque los mazos, o sea, yo aquí están metidos en una bolsita y eso por eso de que se estropeen menos y están enfundadas siempre. O sea, yo soy del perfil de que enfunda cartas. Están los que enfundan y los que no. ¿Vale? O sea, están los normales y los que no fundan, que nadie sabe por qué no lo hace, no es broma. Eh, te llega así y dices, joder, ¿sabes? me gasta 99 euros y, me, y esto es un caos, esto, o sea, se me están estropeando, o sea, el del TOC, horror. El de las prisas, este juego, eh, bueno, aparte de que las partidas ya de por sí son largas, preparar este juego para jugar lleva mucho tiempo. ¿vale? Porque tiene muchas cartas que las tienes que separar antes de jugar, los tokens, etc. Entonces, creo que no exagero, si la primera vez que jugamos, nos, nos yo creo que fueron 20 minutos de preparación del juego, más luego las tres horas de la partida, ¿vale? Pero claro, dices, joder, pues si tengo prisa quiero jugar, tengo tres horas justas, pues si pierdo 20 minutos en preparar el juego, mmm, vamos mal. Y el coleccionista es que, eh, hola, está todo mezclado, se estropean todas las cosas, o sea, al final se están estropeando, están rozando, tú cuando subes, metes y sacas los juegos de la, de la sontería se mueve todo, muy mal. ¿Cómo se puede...? No, joder, lo aquí pensando que esto funciona y no funciona. ¿Cómo se puede arreglar? Pues con un inserto modular. Este inserto lo puedes hacer o puedes ser vago como yo y comprarlo, ¿vale? Porque no tengo tiempo y pago y ya está. Y lo monto y se acabó. Eh, lo bueno que tiene este inserto es que... Eh, es modular, por lo tanto, ya tienes separadas las cosas, preparados para las partidas, y entonces haces así, haces, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, cinco minutos, y ya puedes jugar. O sea, te has ahorrado al la, de las prisas, le has ahorrado 15 minutos de preparación de juego, que ya, oye, 15 minutos es un montón. El del TOC, a ver, mmm, está todo ordenado y colocado, ¿sabes? Es como placer. Y el del coleccionismo igual, porque no se mezcla nada. Bueno, las figuras un poco, pero bueno, no se puede tener todo. Y aparte, otra cosa que tiene este inserto es que este juego tiene expansiones. Que las expansiones son como los DLCs de los videojuegos. O sea, te van sacando mierditas y te cobran más dinero. Ah, una expansión, toma, 50 euros más. Ay, gracias, ya está. Y te ocupa espacio. Además, las expansiones de este juego tienen mucho aire. O es sea, si decir, tú abres la caja y hay cuatro figuras. Y dices, me sobra caja, podrías haber hecho una más pequeña. En este inserto lo prepararon para que te entre el juego base más tres expansiones. Entonces has ahorrado tres cajas. Así que guay, porque tienes espacio para la estantería. Así que guay, guay. Lo pagas aparte, pero hay solución. Bien. El Glumhaven. El Glumhaven es un juegazo. Eso nadie lo puede rebatir. Pero yo sí, porque no lo he jugado todavía. ¿Por qué? Porque este juego tiene un problema y es al espacio. Eh, los juegos te vienen con unas panchas de cartón, con los tokens, que tú destroquelas, ¿vale? Y, y ya tienes tus figuritas para que cupe menos. ¿Qué pasa? Que cuando tú destroquelas este juego, no te cabe luego en la caja. O sea, llega un momento en que dices, ¿y ahora cómo guardo todo esto? O sea, ¿qué hago con esto? Entonces dices, pues tengo un problema porque tengo que cogerme otra caja, guardarlo en otra caja, y entonces tengo el doble de cajas. Entonces, mal. Eh, ¿Cómo se soluciona? Con otro inserto modulable, soy fan de los insertos modulables, eh, hace que todo esté... Ah, por favor el TOC, sea, por favor, ¿cuántos de aquí tenéis TOC? Pues, pues por favor, ¿Sabes? disfrutar de esto, por favor, eh, o sea, ya está, o sea, ya está. Además es fácil de sacar, lo mismo de antes, ¿vale? es, la misma, es el mismo, la misma problemática y la misma solución, solo que en el otro podías jugar perfectamente porque te cabía y en este es que tienes el problema de que si destroquelas no cabe. Eh, no te viene con la caja, tienes que pagar, ¿vale? Eh, yo lo tengo desde hace tres meses, todavía no lo he montado, porque te viene sin desmontar. O sea, me refiero al inserto, el juego lo tengo desde hace un año. Pero el, sí, hoy tengo demasiados juegos sin probar, que vamos a hacer. Pero bueno, prometo que este año lo montaré y podré destroquelar el juego y me cabrá en un mismo sitio. Eso está guay. El Side. El Zombie Side es un juego de escapar de zombies, o oh, qué novedad! Y vengo a hablar de... este es el medieval, uno de ellos, porque tienen trope 154.000, ¿vale? Pero he traído este por una razón. Bueno, ¿os sea, de la frase de es que no veo mi personaje entre tanto zombie? Veis, de, así en de minuto uno, veis los personajes dónde están. Decidme que no, decirme que no, que me jodéis el chiste. ¿eh? No, no. Bien. Bueno, están ahí. ¿Vale? Estos son los personajes y estos son los zombies. Doy fe de que esto es real, ¿vale? O sea, yo he rode... me he quedado sin zombies en la caja, ¿vale? Y estás rodeado. Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es uh, No, no. Spoiler no ves a tu personaje, ¿vale? Tú estás jugando, estás metido en el papel y de repente llega un momento en el que dicen, venga, muévete, que te toca a ti y tú, es que no sé dónde estoy, ¿sabes? Por favor, tal, vale. ¿Cómo lo han solucionado? Poniendo unas peanitas que pones debajo del personaje y así solamente lo tienen los personajes y puedes ver tu personaje esté donde esté, porque además son súper chillonas. Decir de este juego que el juego original de zombieside es un urbano, o sea, en la época moderna, y en ese juego estaban los... Eh, eh, los personajes principales eran de colores, ¿vale? Pues uno era azul, uno era rojo, uno era verde, uno amarillo, lo que sea. Y luego los zombies eran de otro color, todos del mismo color, uno, creo que eran grises o algo así. Entonces, eh, eso estaba guay porque veías tu personaje enseguida, pero la gente pinta las miniaturas. Yo no, porque no tengo tiempo y no se pinta, pero la gente pinta las miniaturas. Entonces, cuando las pintabas, perdías el contexto de tu personaje porque ya no era azul, era de color. Entonces, cuando sacaron este juego, ahora los personajes son, eh, creo que son marrones. Los, los principales y los zombies son verdes, pero son del mismo color. Entonces, como saben que la gente los va a pintar, le han puesto las peanitas y además puede ser del color que tú quieras. Porque no sé vosotros, para a mí me encanta el morado y siempre intento pedirme un personaje morado. Ahora me puedo pedir cualquier personaje, le pongo la peana morada y apañado. Y ya soy morado. Ya está. El Chronicles of Crime es un juego de, que, como podéis intuir, es de resolver crímenes. Por favor. Y este juego lo he traído como bueno, vale. Aquí no voy a hablar de malo de él. Eh, este juego tiene una cosa muy chula y es que no sé si veis que tiene aquí eh, huecos. Esto es porque el juego base es este y esto es de una expansión y esto es de otra expansión. Han sacado dos expansiones, pero han sacado ya el juego preparado para que te quepa en el mismo juego. Así evitas dos cajas y dices guay. Y aparte eh, tiene, no sé si lo veis desde allí, pero aquí hay como un plastiquito. No sé, no sé si se ve. Pero tiene un plástico que, que se engancha y eh, tapa las, las cartas, entonces no se mueven. Tú cuando tú pones así el juego está perfecto, pero cuando haces así empieza a sonar Clash y, y tú oyes que hacen las cartas. Fras y trae, ya se han mezclado. Pues eso no pasa con esto porque el plástico lo deja quieto y eso muy bien. Y luego aparte para gente como yo que no le gusta leerse las reglas de los juegos, porque me gusta que se las expliquen. La manera de aprender a jugar es con un tutorial que tú vas escaneando códigos QR y te va diciendo eh, cómo jugar. Es como un tutorial, vas aprendiendo jugando y eso está guay. Y aparte tiene una modalidad de realidad virtual que te mete mucho en el juego, porque tú el, la escena del crimen la ves a través de, de estas gafitas que te vienen y tú ves, el, te pones las gafas y lo ves y ves ahí está el cadáver ahí, la pista aquí, la pista 2 aquí, la pista 3 aquí y lo tienes que ir diciendo. Entonces te mete mucho en el papel de, hostia, estoy en la escena del crimen y eso está guay. Los temáticos les mola. Voy a hacer un inciso para hablar de una cosa que probablemente aquí la mayoría tengáis, y si no, voy a quedar muy mal. Pero hay una estantería en concreto que tenemos casi todos los jugones, ¿vale? es una estantería especial, que es la Calax, ¿vale? del IKEA. Eh, muy barata y tiene, o sea, esta es una de mis estanterías de juegos, tiene o sea, el tamaño perfecto para la mayoría de los juegos de mesa. Bueno, algunos se salen porque son enormes, ¿vale? Pero eh, o sea, es como raro. Lo normal es que sean perfectos. Bueno, pues ahora vengo a hablar de este juego, de Catacombs, que mola mucho, es de fliqueo, fliqueo es como lo que hacíamos con las chapitas del fútbol, cuando éramos pequeños, pues de eso, y es, también es, es de mazmorras y tal, mola un montón. Igual aquí salís un montón queriendo comprar los juegos de mesa, no lo hagáis, son muy caros, no lo hagáis. ¿Qué pasa con este juego de mesa? Este juego de mesa, eh, este es una tercera edición, ¿vale? la primera edición era muy fea y era horrible, ¿vale? o sea, horrible. Era, el juego era muy bueno, pero era muy feo. La segunda edición no sabemos qué pasó con ella, pero la tercera era, fue esta, que la rediseñaron todo el arte y todo, e hicieron un Kickstarter y salió esto precioso. La primera edición era, estaba, estaba guay, bien, se agotó enseguida. Salió la segunda edición y ¿qué pasó con la segunda edición? Esto, que no te cabe en la Calax, ¿vale? O sea, no cabe, y, y claro, no cabe por un, mili, o sea, por un centímetro a cada lado, o sea, pues si no me cabe, que no me quepa porque es muy grande, pero no por un centímetro esta fue nuestra reacción cuando nos enteramos de que no cabía en la cala. ¿Vale? O sea, de verdad, es que nosotros estamos metidos en un foro de, o sea, es una comunidad de juegos de mesa, que se llama Arug, así, por pues, si a alguien le interesa, que es de Telegram, y cuando lo recibe el primero, eh, esta, esta segunda reimpresión, que también fue un Kickstarter, lo recibe el primero y dice, ya me ha llegado el catálogo, ay, ¿qué tal? No se ve, bien, pero, bien, pero, ¿qué? Y mandaba fo una foto similar a esa de no cabe en la cala, que se fue como... ¿Cómo que no caben? El primero cabía en la Calax, ¿por qué este no cabe en la calax. Pues resulta que es que las tiendas se quejaron porque el primero era, cabía en la Calax, pero era muy alto. Entonces las tiendas se quejaban de que les ocupaba mucho espacio y no sé qué. Entonces cuando lo rediseñaron, dijeron pero vamos a hacerlo más planito, pero para hacerlo más planito había que hacerlo más ancho. Pues no caben en la Y entonces ahora nos hemos quejado los usuarios en plan de, ¡No caben en la calax y no sé qué. ¿Cuál ha sido la solución? que han sacado una tercera campaña Kickstarter en el que han rediseñado la caja para que quepan la Calax y esto es una foto de la campaña, ¿vale? O sea, es como os cabe en la Calax, comprarlo. ¿sabes? Y además eh, han tenido la, el detalle de que a los que habíamos comprado, a los que tenemos el juego original, eh, nos dejan pagar solo la caja, ¿vale? O sea, no nos la van a regalar, pero te dices nada, pagas 20 euros y te llevas la caja, guay. Y dices, guay". Y además, eh, la han vuelto a hacer alta, así que se volverán a quejar las tiendas. Pero ahora caben las expansiones dentro. Entonces también mola mucho. Y estos son tapetes, no sé si se aprecia, pero el juego original viene con unos cartones. O sea, el tablero es un cartón que no resbala demasiado bien cuando haces el flick. Y con el probar en otro juego hacerlo con un tapete, funcionó muy bien. Y entonces han hecho la reimpresión con los tapetes. Y puedes comprar la caja y los tapetes. Y está guay, porque así no te vuelves a gastar el dinero. El Green Forest. De este también vengo a hablar bien, ¿vale? Mirar qué cosa más bonita. Por favor. O sea, este inserto. Hola. O sea, sus, ta sus tapitas para que no se mueva nada, las figuras aquí bien puestas, separado en dos para que lo puedas poner a cada lado de la mesa. O sea, esto es estupendo y maravilloso. Tienen detalles como estos. Luego voy a hablar de esta gente. Esta gente hace estos insertos y yo soy muy fan de ellos. Pero luego, luego lo de ellos la gente tiene estos detalles como que te hacen una especie de foso, no sé si se ve bien por la luz, pero tiene un fosito aquí y entonces puedes meter el dedo y salen las cartas. Y no tienes que meter el dedo así que te cargas las cartas y te dejas el dedo, ¿Sabes? Es fácil, es muy cómodo. Sí, 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 este ahí lo, lo teníamos en enfundar, pero ahora está enfundado porque cuando grabamos el vídeo no estaba enfundado y cabe con fundas, ¿eh? Justito, pero cabe. Ha pensado, está pensado. Eh, no voy a intentar pronunciar este nombre porque soy muy mala y no sé pronunciarlo. Bueno, lo voy a intentar. Es este juego está guay, ¿vale? Y dices, bueno, aparentemente tiene un inserto que aparentemente funciona. Bueno, pues es que no funciona, la, la, no funciona, porque si tú enfundas no caben, ¿vale? Porque las, las cartas, cuando las enfundas, al final son milímetros lo que tiene la funda, pero tú vas sumando milímetro más milímetro, más la carta, más no sé qué, y se te hace, pues si ocupa esto, te ocupa esto. Pues veis que está como al ras, ¿no? O sea, está como al límite. Pues cuando lo enfundas no puedes cerrarlo, así que mal. Muy mal. ¿Cuál es la solución? Lo tiras, tiras el inserto y te compras otro. Y ya está, no pasa nada, gastarte el dinero, esa es la solución para todo en esta vida. Eh, el Clank. Bueno, este es mi juego favorito. No vengo a hablar de mecánicas, pero este juego es muy bueno, mi juego favorito. Es un juego de construcción de mazos y es la leche. Eh, este es el inserto que trae por defecto. Eh, bueno, inserto, que yo aquí hablo como si todo el mundo supiera lo que es un inserto, pero para los que no son jugadores, el inserto es como esta especie de cuna que ponen para que se quede colocado las, las cartas o el material que lleva el juego. ¿no? Pues aparentemente dices, bueno, bien, está ordenado, caben enfundadas, vale, bien, aparentemente bien. ¿Mejorable? Sí. Y ahí tenemos el nivel pro, ¿sabes? Que esto es un señor que se ha currado un inserto en 3D, ¿sabes? Y te lo ha dejado ahí libremente y tú te lo descargas y te lo imprimes y es maravilloso ¿por qué? ¿Qué ha mejorado ha mejorado que eh, en esta este juego por supuesto tiene expansiones como todos y aquí en esta eh, solo está el juego base que veis que sobra espacio por todos lados pues aquí está uy pa! aquí está el juego base más tres expansiones ¿eh? tres cajitas que te ahorras bien Ahí te cambia otro juego nuevo eso está bueno quitas tres cajas y te entra un juego bien eh, además eh, estos son los mazos iniciales, cada jugador es hasta cuatro jugadores y cada jugador tiene su mazo inicial y son cajitas que luego tiene sus, sus cubitos y su, su personaje, que está aquí, que no se ve nada, pero está. Eh, entonces coges la caja y te toma tu personaje, ya está, lo sacas súper rápido a mesa porque lo tienes ya preparado y no tienes que estar espera que separe los cubitos verdes de los amarillos, está súper preparado. Soy muy fan del juego y soy muy fan de este inserto y adoro al señor que lo, que lo diseñó. Eh, tarda un montón en imprimirse, un montón de horas, pero merece la pena y yo adoro mi inserto, es como Ay, mi juego. Eh, Ley en Contes otro construcción de mazos, como podéis ver lo que más me gusta son los um, colaborativos y con construcción de mazos. Eh, este juego es muy bueno, ¿vale? temática de Alien, mola un montón y eh, así es como cuando lo compras, cuando te llega hasta así. ¿vale? O sea, tienes los mazos con sus plásticos, bien. Tienes aquí unos papeles guarros para que te aguante el movimiento, porque está preparado para que te quepa la expansión, eso es bueno. Pero eh, lo malo que tiene es que cuando empiezas a quitar, lo, cuando empiezas a sacar las, las fundas o a sea, los mazos, a separarlos, las cartas no sabes cómo van guardadas para jugar bien. vale Bueno, pues creo que no exagero si digo que perdimos tres horas buscando cómo separar los mazos, cómo se tenían que guardar. Como poder, o sea, horrible, era como, pero ¿esto cómo va? Te vieron los separadores de cartón, que son estas cosas de aquí, creo. Bueno, te vieron los separadores de cartón, pero no te viene el nombre, ¿sabes? están en blanco y tú, ah, muy bien. ¿sabes? Pues yo como sé que no, no, no sé, dos horas, no, tres horas perdidas de nuestra vida buscando en foros cómo se ordenaban, cómo se colocaban. Tal. Que básicamente así podías haber solucionado, poniendo en los propios marcadores el nombre de las cartas que van tú ya solucionas que no pierdas dos horas o tres horas buscando cómo se ordenan, cómo se colocan, etc. Y es tan sencillo como haber puesto los nombres en los cartones que vienen en blanco. Tampoco era tan difícil. Eh, la joya de la corona. Este es uno, este juego es muy bueno. Eh, aparte de que el juego sea bueno, o sea, por favor, estás los que teníais stock, por favor. O sea, esto es placer visual. O sea, este juego es un juego que... Ah, aquí viene el inserto. Este juego, el inserto, lo ha desarrollado una empresa que se llama Game Trace, que son los mismos que han hecho el que os he enseñado del Green Forest, el de las cartitas que hacías así y se sacaban. Los ha hecho esta empresa que se dedica a hacer insertos y son como el Apple de los insertos, ¿vale? O sea, son mega cracks de los insertos. Los estudian al detalle, los testean, los mejoran. De hecho, ya empieza a ser un reclamo en la comunidad de juegos de mesa, porque ya ves en los Kickstarter, de repente, el juego tal, no sé qué, el juego bebé, y de repente te ponen, el inserto es de Game Trace. Y es como, ostras, si el inserto es de Game Trace, igual entro, ¿sabes? Porque es un pedazo de inserto. O sea, que ya, yo, o sea, normalmente yo entro, igual es una temática que no me gusta, pero digo, ya, pero es que tiene un inserto molón. Y eh, pues al final entras. Lo veis, que está todo eh, colocadito, eh, no sé si se aprecia con, con la luz, pero... Todo tiene aquí estos, Tiene 100 miniaturas de minions, ¿vale? Y tienen eh, estos tokens, son de metal. El plástico que cubre para que no se mueva tiene grabado, o sea, de, con la temática. Tiene los personajes, o sea, los protagonistas vienen pintados ya. Y luego este es el Final Boss, que, que no puedes ver porque es un juego que es un legacy. Entonces, eh, vas descubriendo el juego según vas jugando, ¿vale? Vas, hay una serie de sobres que os los enseño en los que vas sacando cartas y va sacando reglas nuevas que van modificando el juego. Y el jefe final, que es este, no lo puedes ver hasta que no te dicen en un momento determinado, abre el jefe final. Pero ya tiene el detalle de que estás, o sea, esto no es dibujo, esto es un relieve, se ve parte del de, o sea, el hacha está saliendo de la caja, o sea, que es un detallazo. Aparte tiene detalles como esto con los dados, que está puesto de tal manera que lo coges fácil, que no tienes que estar metiendo el dedo, sino que haces así y lo sacas. Vale, o sea, también tiene lo del foso de cartas pero no quería repetirlo pero igual que tenían el otro aquí también lo tienen te caben enfundadas que eso está bien y estos son los sobrecitos no sé si lo veis con, con esto pero bueno aquí hay unos sobres que son los sobres de campaña que como tienen cartas dentro van ocupando más en la parte de abajo porque tienen papel por arriba y abajo tienen las cartas entonces no sé si lo veis con esto pero aquí ocupa esto y aquí ocupa esto bueno pues han hecho la caja de tal manera que le han hecho con una especie de rebaje para que cuando tú las pones, esté recto. O sea, es que como, todos los detalles del mundo mundial, no puede ser. Además está ambientado en el LoL, en el League of Legends, entonces, eh, de hecho, eh, lo ha hecho Riot Games el juego, de hecho pierde pasta con este juego, porque este juego, ¿os acordáis que el Mansiones de la locura os he dicho que cuesta 99 euros, no? Este cuesta 75 euros con envío. O sea, es, es tirado de precio. Alguno dirá, oh, 75 euros, está tirado de precio, visto? tiene 100 miniaturas, más los cinco personajes, o sea, en fin. Eh, pierden dinero con el juego, pero siempre han querido hacer un juego de mesa y además creen que pueden ganar adeptos al videojuego a través de juego. O sea, es como la gente que juega a juegos de mesa que no solo juega a videojuegos. Pues igual, y es verdad que ha habido más gente que se ha metido al LOL. Gracias. Van a sacar una segunda parte que por supuesto en cuanto salga me lo compraré. Eh, como matiz tengo dos juegos, lo tengo en castellano, lo tengo en inglés y es el típico juego de ¿Vienes a casa nuevo? Te voy a enseñar la joya de la corona. Lo sacas, lo quitas, lo abres, sacas todas las bandejas porque tiene tres bandejas y la gente lo flipa y tú dices, ah, vamos a jugar. No, y lo guardas todo <laughs> y lo guardas. No, más que nada porque es hasta cuatro jugadores, ¿vale? Entonces llega un momento, o, o cinco, ya no me acuerdo. Bueno, que como nos juntamos 6 o 7, pues no puedes jugar a él. Aparte, como se nota mucho que vienen del sector de videojuego, la forma de aprender a jugar es con un tutorial del estilo de los videojuegos. ¿Vale? O sea, no es un manual de reglas de, de, de al uso. Es un tutorial que te va guiando los pasos de la misma manera que, que en un videojuego. Entonces, guay porque aprendes súper rápido a jugar y para gente como yo que no quiere leer reglas, muy bien. Además, tiene eh, todo el lenguaje del videojuego y mola mucho. Y luego el último detalle de este juego que me encanta es que hay cuatro, o sea, estos son los minions y tienen cuatro poses distintas, tienen van sujetando la hacha así, con el escudo así. Sea. Han hecho el inserto de tal manera que los huecos para guardar las miniaturas vale para cualquiera de las cuatro posiciones. Entonces, no te vuelves loco buscando dónde van esas miniaturas, porque por ejemplo en el Zombie que también tienen distintas poses los zombies, cada zombie tiene su sitio y cuando vas a guardarlo y no cabe este aquí, espera, este va aquí. No, va aquí. Y te vuelves loco. En esto lo han resuelto haciendo que quepa cualquiera en cualquier hueco. Entonces lo guardas súper rápido. Es que está al detalle. De verdad, estos tíos son profesionales de los insertos. Y creo que estoy yendo súper rápido, porque estoy acabando, y voy a toda leche. Perdonar si voy muy rápido. Eh, el último juego que traigo de ejemplo es el Subterra, que hace poco además ha salió en castellano. Eh, este juego es, eh, no lo traigo en sí por la mecánica ni por el inserto. Vale, es un inserto normal y corriente, o sea, no destaca en eso. En la mecánica está guay, simplemente sois, somos espeólogos y tienes que salir de la cueva ¿vale? y pasan cosas en la cueva. Eh, o sea, el juego sí está muy bien y el inserto que trae es normal. Lo traigo porque este juego tiene una novedad que para los temáticos mola un montón y que hace que cambie un poco el juego con respecto a otros y es que eh, tiene las, las losetas tienen pintura que se ve con luz ultravioleta. Entonces tú te pones una bombilla ultravioleta y lo ves por la noche, o sea, lo ves a oscuras. De hecho, hay cosas que se ven mejor con luz ultravioleta que con luz normal, porque las rosetas son un poco oscuras y a veces tienes que, tienen como giros y no las ves bien y si le das con luz ultravioleta ves claramente que es un giro hacia la izquierda o es un giro hacia la derecha o tiene varios caminos. Entonces, si tú te pones una bombilla en casa, apagas la luz, te mete mogollón. Además, viene con un, tiene una banda sonora. Que tiene música ambiente de, de cuevas, entonces suenan gotitas, suenan corrientes de aire y te mete mogollón. Vamos, que te falta poner un ventilador ahí que de vez en cuando te venga y te crees te pones ahí la linterna y ya dices, soy un luego sentar en una silla. Sí, joder. Entonces, este juego mola un montón porque tiene esa cosa distinta a los demás juegos que hace que tenga más, más vidilla. Eh, Conclusiones. Que la experiencia de usuarios está en todos lados, ¿vale? que solamente se la mete en digital, 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 pero va mucho más allá de ahí. Todo en esta vida tiene una experiencia, todo te genera una experiencia buena o mala, y por supuesto, en los juegos de mesa hay experiencias. Yo, por ejemplo, cuando no me funcionaba el adaptador, he tenido una experiencia horrible. ¿Sabes por Como Dios mío, no voy a poder dar la charla, ahora ya estoy mejor. Y, y poco más que muchas gracias por venir. Y si tenéis. si tenéis alguna pregunta, he traído dos juegos pequeñitos, por si iba muy rápido y me sobraba tiempo, que ha sido el caso, eh, que bueno, son dos juegos que molan un montón porque los han hecho pensando en llevártelos de viaje, entonces son juegos que están guay pero ocupan poco espacio y eh, originalmente no caben, si quieres enfundarlo pues estás un poco jodido porque no te cabe bien el material, si, luego si os queréis acercar pues yo os los enseño, pero hay gente que se ha currado insertos en 3D que hace que te quepa todo con, con las fundas puestas. Entonces tú lo puedes sacar y dices: aquí están todas mis fichas, eh, los tengo rápido. O, o este, por ejemplo, pues eso tienes aquí. Es que no os lo quiero pasar porque tiene muchas fichas, pero si os queréis acercar y lo queréis ver, pues y esto te lo imprimes en 3D y ya tienes tu juego perfectamente colocado, rápido de jugar y no se te estropea nada. Como ejemplo, así para que lo veáis físicamente. Me iba a haber traído el Clank, pero era demasiado grande. De hecho, me iba a haber traído el MeshPesU Minion, pero he dicho, bueno, igual, igual no, que pesa mucho. Y ya está. Si ¿Sí que tenéis preguntas, dime. El... ThingsBare. Sí, es un sitio donde es un repositorio de cosas en 3D, de todo, de todo lo ha habido por ver, y ahí hay un montón de cosas de juegos de mesa. También hay. Eh, también te los puedes hacer tú, si quieres, y ya está. Con una herramienta que. Ay, se me olvida cómo se llama. La de AutoCAD, ¿cómo se llamaba? Eso. Eso es. Sí, entonces también te los puedes hacer con eso. Mm -hmm. Pero vamos, en Thingiverse tienes un montón. Estos están. Ahí, sí, estos son de Thingiverse, Por ejemplo, el del de, Clank es de Thingiverse, mm -hmm. De hecho, el Zombieside también lo tenemos con el inserto impreso y es de Thingiverse, O sea que hay un montón. Algunos no están, pero en general hay bastante repertorio. ¿Alguno más? ¿No? Pues ya estaría. Ah, gracias.